Buenas noches, Macondo, ¿cómo estamos? Váyanse reuniendo. El jueves pasado les prometimos un programón y aquí estamos cumpliendo con la palabra, así que váyanse conectando. Hoy le dedicamos el programa, bueno, casi entero a Bolivia. En los últimos meses hemos analizado tanto aquí como en Canal Red, como en Caras y Caretas, la fuerte interna disputa que se estaba produciendo en el seno del movimiento al socialismo, el partido fundado por Evo Morales, que regresó al poder con Luis Arce cuando ganó las elecciones después de un golpe de Estado avalado por la Organización de Estados Americanos, después de masacres perpetradas por la derecha y después de unos meses muy convulsos. Bueno, la ilusión que sentimos todos en ese momento en el que más, pese a todo esto, volvió a imponerse en las urnas, yo creo que es difícil de explicar. Por eso esa disputa que también estamos observando hace un tiempo es todavía más difícil de asumir. Creo que mis compañeros me darán la razón. Ayer, durante el décimo congreso en la UCAEñe, se formalizó definitivamente la división, se ratificó a Evo Morales como el candidato único del partido para las presidenciales de 2025, se expulsó, o más bien se aceptó la autoexpulsión de Luis Arce y Daviche Choquehuanca, que son el presidente y el vicepresidente del país, por no asistir a la reunión. El arcismo objetó la legitimidad de del Congreso y el Tribunal Constitucional ordenó suspenderlo. Bueno, Evo Morales, como saben, llevaba tiempo denunciando una suerte de maniobras por parte del gobierno para impedir su candidatura y ayer mismo dijo que un grupo de compañeros intentó meter explosivos en el cónclave. En fin, ¿qué está pasando ahí? Si es una ruptura irreversible, si todavía se puede solventar, habrá dos más y sobre todo, ¿quién se va a presentar a las presidenciales de 2025 y con qué posibilidades? Hoy, para tratar todos estos temas, contamos con una de las figuras políticas más destacadas de América Latina, ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que además es la persona que más clamó por la unidad de la izquierda en todo este tiempo. Así que bienvenidos a Macondo, espero que ya estén todos reunidos. Vamos a arrancar. Bienvenidos a Macondo, buenas noches Ina, buenas noches Marco, buenas noches comunidad de Macondo. Realmente es muy duro lo que estamos viendo en Bolivia, por lo menos mirado desde el exterior, parece ser una franca división dentro del movimiento del socialismo, una división que además no parece ser solo entre sus principales dirigentes, si quisiéramos hablar tanto de Evo Morales como del actual presidente Luis Arce Catacora o David Choquehuanca. Los tres, recordemos, Luis Arce y David Choquehuanca estuvieron entre los dos posibles candidatos a la presidencia que tenían respaldo de los movimientos sociales, de las bases del MAS en el proceso electoral que se organizó. Prácticamente se decidió la candidatura en una reunión importante con Evo Morales en Buenos Aires, cuando Evo estaba ahí en el exilio, siendo asilado por el gobierno argentino. Y la fractura no incluye solo a esas grandes figuras, parece recorrer la organización, aunque el Congreso tuvo una participación importante, no estuvo presente ni Arce ni Choquehuanca, como bien decía Ina, eso se lo tomó como una autoexpulsión o autoalejamiento. Y el recurso presentado de amparo para suspender el Congreso fue presentado también por un movimiento de integrante del MAS, Bartolina Sisa, en la ciudad de Santa Cruz. O sea, parece operar ahí una división que cruza a la organización entera. Pero bueno, todo eso lo tenemos que analizar con Álvaro García Linera, que creo que ya lo tenemos ¿todavía? Sí, ya lo tenemos en contacto. Buenas noches. Vicepresidente, ex vicepresidente Álvaro García Linera, profesor, es un gusto recibirlo en Macondo, ya lo habíamos tenido alguna vez. Gracias por estar acá acompañándonos. Estimado Marco, Ina, compañeros de Macondo, para mí es un placer y un honor compartir con ustedes. Álvaro, te habla acá Leandro Grilles de Montevideo. Te quiero preguntar lo que estamos viendo en Bolivia ya hace varios meses o bastante tiempo
hablado incluso contigo de esto. ¿Es una franca división del movimiento al socialismo o es algo que tiene reversibilidad? Hoy estamos ante una escisión creciente, no solamente de los líderes, sino también de las dirigencias de sectores sociales, y amenaza con convertirse en una división del propio bloque popular. Eso se va a validar o no en las elecciones. Cada uno de los líderes, el líder social Evo Morales, carismático y con el apoyo de los sectores indígenas más pobres del país y con el recuerdo de una gestión gubernamental exitosa de 13 años, por un lado, y por otro lado, el liderazgo estatal. El presidente Luis Arce no es un líder social ni es muy carismático, pero está al mando de un Estado que fue construido por Evo Morales y lo administra, y eso le da también el apoyo de determinados sectores sociales, ¿no? Entonces, ustedes están ante el enfrentamiento entre un liderazgo social frente a un liderazgo estatal, y la pelea es básicamente por saber quién va a ser el candidato el 2025. Como no se ponen de acuerdo, como cada uno de ellos quiere ser el candidato del 2025, eso ordena el resto del campo político interno en el que cada uno de los bloques va tomando trincheras. El día de ayer, como ustedes comentaban, ha habido un capítulo más de esta guerra de trincheras en la que le ha tocado a Evo llevar adelante el Congreso, ha logrado lo que quería, ser nuevamente reelecto como presidente del partido, ser proclamado como candidato, aunque ha dejado una puerta abierta a diálogo político cuando ha dicho serán las internas, porque por ley tiene que haber elecciones internas en cada partido para definir la candidatura. Él ha dejado abierto esa posibilidad. Y del lado de los compañeros que están en el gobierno y apoyando a Luis Arce, están en una campaña de cerco jurídico, digámoslo así, para intentar poner en duda la legalidad del Congreso e incluso de anularlo. Entonces, hoy por hoy y desde hace un año, las posiciones han ido distanciándose cada vez más, aunque yo siempre dejo abierta una ventana de posibilidad pequeña, pero ventana al fin, que de si comprobarse en los siguientes meses que divididos el MAS pierde las elecciones del 2025, que es lo que yo creo que va a suceder, pero las encuestas o las consultas irán demostrando o contradiciendo esta posición, pero de darse así, aún queda la posibilidad de un arrebato, de una epifanía de pragmatismo para que se junten. Y luego el resto se arma, otra vez congresos, en fin, se rearma. Lo importante es que las dos cabezas políticas, la social y la estatal, se den cuenta que están yendo al abismo, que van a fracturar el bloque popular mayoritario que dio victoria a los sectores populares a lo largo de casi 18 años. Y que si no se mantiene esa unidad, se va a convertir el MAS en dos partidos de minorías, con la posibilidad de que eso dé pie a que las derechas conservadoras, reaccionarias y muy racistas, que entraron por la cloaca al gobierno el 2019 con un golpe de Estado, entren el 2025 por la puerta ancha con el voto. Entonces, cada vez es más difícil la unidad, aunque sigo pensando de que no es imposible y que algún rato llegará una dosis de pragmatismo de no perder el poder y eso llevarlos y obligarlos a que encuentren algún mecanismo de articulación de las candidaturas. Álvaro, buenas noches. Muchas gracias por estar acá, por explicar lo que gran parte del continente mira con mucho detenimiento, porque bien sabrás que Bolivia tiene un lugar muy importante.
La pregunta que quiero hacerte es, esto que estamos viendo, que es esta división que está cristalizándose, ¿es el corolario de algo que nunca se logró conformar, que era una nueva arquitectura entre un nuevo gobierno, la figura de Evo Morales fuera del gobierno, esta dificultad entre el liderazgo histórico que queda fuera del dispositivo de gobierno, pero tiene poder? Quiero decir, ¿es el final de algo que nunca logró como cuajar del todo, que era una nueva fórmula de, bueno, cómo se pensaba la figura de Evo fuera del aparato del Estado, pero con esa ascendencia trascendental que tiene? ¿Es eso? Y ahora hay una imposibilidad de resolverlo, diría uno de afuera, vía primaria, vía un espacio democrático interno de la organización. Ciertamente, y este es un problema que recorre a todos los progresismos del mundo. ¿Cómo se construye, se diseña la arquitectura de la transición de los grandes liderazgos carismáticos? Cuando están vigentes, son tan fuertes que ejercen un poder gravitacional que atrae al resto de los sectores y de las distintas facciones de izquierdas y líderes sociales. Pero cuando por límites constitucionales o naturales ese liderazgo no puede continuar, viene la administración de la transición del liderazgo carismático al liderazgo rutinario. Y no hemos sabido encontrar el algoritmo. Ninguna experiencia latinoamericana ha encontrado el algoritmo, y la boliviana tampoco. Y el resultado es esta catastrófica escisión de líderes y de dirigentes sociales, que de mantenerse en el tiempo puede llevar a una escisión del bloque popular, del bloque nacional popular, que fue tan difícil construirlo. Y eso puede llevar a la derrota electoral y política el 2025. No hemos sabido gestionar de buena manera el papel de un líder carismático que ya no está en gobierno, el papel de un gobierno frente al líder social, cuál es el puesto, cómo se lo incorpora, pero a la vez no se deja opacar ni se deja sustituir por él, y que ambos acepten su función, de que hay un líder histórico, pero que ya no es presidente, y a la vez que hay un presidente que es distinto al líder histórico. Esa ecuación no hemos sabido resolverla de buena manera, y el resultado es esta terrible, dolorosa, decepcionante confrontación al interior de este instrumento político que tantas victorias ha dado al pueblo boliviano. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Yo le quería hacer una pregunta más bien personal. Usted acompañó a Evo Morales durante muchos años y no sé, me gustaría saber que nos cuente cómo se siente esta, ¿no?, implosión, cómo la vive la militancia, cómo la vive en lo personal, viendo cómo se pelean los que fueron compañeros, los que pasaron por todo lo que pasaron y volvieron al poder. Hemos visto algunas declaraciones recientes de Evo Morales que dice que no hay ninguna división y que falsos analistas se aprovechan de medios de información para hablar de ella. Ha habido algunas pullas en dirección a usted también. ¿Cómo lo gestiona personalmente? Bueno, intento que no me afecte en lo personal y pongo por delante la preocupación por la gente. Sé lo que significa la derecha. La derecha para Bolivia significa masacres de alteños, significa la discriminación de la mujer de pollera, significa el desplazamiento de los indígenas del poder y la discriminación. Es terrible lo que ellos son capaces de hacer. Y eso para mí es lo que guía mi acción. Aportar, apoyar, impulsar, independientemente de las reacciones personales que reciba, pero lo que me preocupa es que no podemos perder el 2025. El 2025 no puede entrar la derecha
al gobierno mediante elecciones. No debiera. Y si entra, va a ser por culpa nuestra. Y entonces, más allá del debate interno y de la retórica que pueda usar uno y otro compañero, yo tengo la mirada puesta en los millones de bolivianos humildes, trabajadores, que no pueden dejar perder este gran proceso histórico de empoderamiento. Y entonces, lo que busco hacer con mis acciones y mis palabras, aunque les duela a los líderes, es decirles, compañeros, despabílense, tengan un cable a tierra. La división los va a llevar a la derrota. Porque Evo tiene un gran arrastre electoral, pero ya no es suficiente para ganar solo. Ya no le da. Y Luis tiene un apoyo por estar en el Estado, pero no puede ganar sin Evo. Y sería una pulsión autodestructiva pensar que cada uno por su lado puede vencer al otro. Para mí, cada uno por su lado es la derrota ante la derecha. Y entonces todo lo que hago es decirles, oigan, únanse, encuentren el mecanismo, encuentren el diseño, el armazón para unirse. En lo preferente, yo siempre voy a seguir reivindicando un liderazgo indígena para Bolivia, pero la fuerza política de Luis puede articularse viendo el tema de elegir senadores y diputados, que tenga una bancada, que lo acompañe, en fin. En todo caso, es pedir a los líderes una dosis de generosidad histórica y que no les enceguezca la ambición personal y que tengan una mirada amplia de que este proceso tiene que seguir adelante y que no impulsen más la división. Entonces, en lo personal, soy un hombre que ha atravesado la cárcel, la prisión, el destierro. Sé que es un recodo más del camino, pero la preocupación no es por mí, la preocupación es por la gente. ¿Qué le voy a decir a la señora de Pollera cuando otra vez el patrón y los dueños de las empresas la traten como un animal? ¿Con qué cara vamos a mirar a esos compañeros, a esa gente tan humilde, a aymara, quechua, que ha confiado tanto en Evo y en Luis? Entonces, en ellos está la preocupación. No importa lo que me digan a mí. Que me sigan criticando, no hay problema. Pero si el 2025 ganan, yo estoy feliz. Si el 2025, por su obsecuencia individualista, perdemos, los que tienen que dar cara a la historia y explicar de esa derrota no va a ser Álvaro, que hizo lo que pudo. Van a tener que ser los dos líderes que hoy por hoy no encuentran la fórmula para unificarse. Álvaro, hace unos meses se produjo como una visita de Luis Arce Catacora a La Habana. Simultáneamente también Evo fue invitado a La Habana. Trascendió, por lo menos hubo lectura de analistas, de que tal vez en La Habana había habido una aproximación entre ellos, quizá instancias de Díaz-Canel o del propio Raúl Castro. Lo cierto es que a la vuelta de ese viaje se los vio juntos, luego de bastante enfrentamiento, creo que en un partido, en la Copa Evo, creo que en un partido de fútbol, se los vio juntos, sonrientes, bastante cercanos, y dio la sensación de que podía haberse encontrado un camino de aproximación para limar asperezas. La última semana Evo participó en Puebla, en la reunión del Grupo de Puebla, y tuvo también reuniones con líderes muy importantes, se lo vio con Rafael Correa, se lo vio también con López Obrador. ¿Es posible que haya intervención de algunos compañeros, compañeras presidentes, incluso personas muy influyentes como puede ser Lula, puede ser Gustavo Petro, puede ser López Obrador, o Díaz-Canel, Raúl Castro, en fin, el propio Nicolás Maduro, buscando aproximaciones entre Luis Arce y Evo? ¿Eso tiene algún papel para jugar ahora en adelante en Bolivia? Yo creo que puede ayudar. Puede ayudar la preocupación de compañeros, de líderes sociales y políticos del continente, en el marco del respeto, por supuesto, de las decisiones de cada liderazgo del país, pero sin duda que puede influir bastante. Y yo creo, pero, que hay que dar un paso más allá.
Los intentos previos tuvieron una dificultad. No abordaron el tema electoral. Intentaron abordar otros temas primero y dejando de lado el tema electoral, que es muy conflictivo. Es decir, ¿quién va a ser el candidato? Y yo creo que a estas alturas hay que abordar cualquier esfuerzo, tiene que ir, ¿cómo se puede, o hay que abordar de entrada, cómo se resuelve el tema de la candidatura para el 2025? Hay que ir al centro del problema, porque si no, los abrazos que usted menciona duraron una semana, porque la semana siguiente ya se estaban lanzando puñaladas uno contra el otro, igual sus seguidores. Pues vayamos al tema principal. Y yo he propuesto públicamente, y voy a seguir insistiendo, una hoja de ruta. El primer paso de esta hoja de ruta es verificar, mediante encuestas serias de instituciones serias, consultas, qué pasaría con el MAS si va dividido. Si va dividido y los datos resultan que igual gana uno de ellos, perfecto, ya no hay nada que discutir. Está todo resuelto. Pero si las encuestas y las consultas actuales dicen o muestran, que es lo que yo estoy viendo, que si van separados, divididos en dos, el MAS, pierden, obteniendo cada uno menos del 30%, porque lo más probable es de que uno se lleve un 30%, el otro un 25%, o otro 30%, o un 20%, es lo más probable. Que si se da eso, que se vuelve minoría el MAS si va dividido, entonces el compromiso de que hay que encontrar el mecanismo de unidad. Ese sería el primer paso. Una encuesta para tomar posición en torno a ir solo o ir juntos. Y separados o ir juntos. El segundo paso, muy bien, ya que está claro que hay que ir juntos, porque separados es la derrota, entonces primarias, mejor si encuentros previos, encuestas previas, de cuál es el mejor posesionado, de los distintos líderes que pueda haber, puede ser Evo, Luis, David, Andrónico, otros líderes que surgieran, mejor indígena campesinos desde mi punto de vista. Creo que el liderazgo mestizo tiene que devolverle el mando del Estado a los indígenas que le prestaron, le dieron temporalmente el 2020. Y en las encuestas previas o en las primarias, apoyar al que tenga mayor votación y luego cerrar este triste, desangrante y deprimente capítulo y pasar a lo importante. ¿Qué le importa a la gente? Esta pelea no le importa a la gente. Lo ve con distancia, le decepciona, o no le importa. A la gente le importa qué va a pasar con la economía, cómo mejoramos la economía, cómo retomamos las tasas de crecimiento del 5, del 6%, cómo se mejora el empleo, cómo se industrializa el país, cómo se amplían derechos para los sectores laboriosos, ¿cómo mejora la vida? Eso es lo que le importa a las personas. Y de eso no estamos hablando durante estos 3 años. Estamos en una guerra fratricida, pero nadie está hablando de lo que en verdad le importa a la gente de a pie, al campesino, al obrero. Hay que volver a ello, porque el MAS es eso. El MAS llegó al gobierno planteando reformas en beneficio del pueblo. Hoy en 3 años nos hemos olvidado. Hay que retomar ello. Resolvemos rápidamente el tema de la candidatura y nos ponemos rápidamente a conversar con la población de cuál debería ser el programa de estas reformas de segunda generación del progresismo, que la saque de este letargo y nuevamente retome la esperanza y la expectativa popular. Esta es una hoja de ruta realista, práctica, y espero que esta u otra hoja de ruta rápidamente pueda llegar a oídos y pueda encontrar respaldo para que los dos líderes que están definiendo la tragedia o la victoria de este instrumento encuentren la vía de retomar la unidad de este instrumento político. Ahora, Álvaro, escuchando con detenimiento todo lo que está pasando, hay algo que no aparece, por lo menos, y que uno se pregunta también es,
además de la pugna de poder por la presidencia, ¿hay una disputa de modelo, de proyecto? ¿Hay una divergencia de caminos? Yo te he escuchado en algunas entrevistas con una valoración no tan positiva del gobierno, pero son valoraciones sobre determinadas agendas o materias. ¿Pero hay una ruptura de caminos, de horizontes? ¿Hay una disputa de proyectos? ¿O es realmente, esencialmente, esta disputa para llegar a la presidencia en el 25? Porque si no, es como hasta difícil entender incluso tenores de acusaciones, como, digamos, niveles de señalamiento sobre el gobierno. Uno dice, bueno, pero ¿dónde está el elemento de la traición al modelo, la traición al horizonte? Me explico, ¿no? Porque todo es hasta ahora, bueno, la disputa entre dos figuras que quieren estar en la presidencia en el próximo mandato. Mire, no existe ninguna diferencia sustancial de modelos de economía. Los compañeros que apoyan a Luis dicen que Evo se estaba derechizando porque se reunía con empresarios de Santa Cruz. Bueno, Luis acaba de reunirse con los empresarios de Santa Cruz porque son un actor económico que, por mucho de que seas gobierno, no han desaparecido. Y no se ha subordinado a ellos, simplemente ha conversado, igual que Evo. Y los compañeros con Evo dicen que Luis se está también derechizando, pero en el fondo lo que está haciendo Luis es gestionar a su modo, más lento, más administrativo, pero gestionar el modelo económico que construimos 13 años atrás. En los hechos fácticos no existe diferencias sustanciales de modelo. Ni siquiera hay una diferencia sustancial de qué plantear a Bolivia el 2025, porque ninguno de los dos líderes se preocupa de lo que hay que hacer el 2025, porque están más preocupados en quién va a ser el candidato presidencial. Entonces, no hay diferencias sustanciales. Evidentemente hay diferencias de administración. Evo era mucho más rápido, mucho más ejecutivo, era un estadista que tenía el país en su cabeza diariamente. Luis es más administrativo, es más lento, pero tampoco Luis ha privatizado ninguna empresa, ni ha reducido salarios, ni ha conculcado ningún derecho social. No los ha ampliado, pero no los ha disminuido. Entonces, no hay diferencias sustanciales, hay diferencias de velocidades, ¿no? Por eso creo que, salvando las diferencias personales de quién va a ser el presidente, la ambición personal de quién va a ser el candidato, hay condiciones para volver a encontrar acuerdos. Y tenemos que ponernos de acuerdo porque el 2025 Bolivia va a requerir reformas de segunda generación del progresismo para no perder el fuelle del crecimiento y distribución de la riqueza. Porque cuando eso sucede, como está pasando en Argentina, viene la derecha y viene la extrema derecha. Pues Bolivia tiene que retomar. Hoy no tenemos problemas de inflación ni de aumento a la pobreza, pero tenemos problemas ya de estancamiento del crecimiento de nuestro modelo. Entonces hay que retomarlo. Y eso significaría reformas de segunda generación de las izquierdas y del progresismo para el 2025 que deberíamos estar debatiendo. Por eso creo, vuelvo Álvaro, a decir que lo que los separa no es la ideología ni un proyecto político. Álvaro, justamente quería preguntarle sobre el tema económico, que profundicemos más, un poquito más en esto. Económico, social, ¿qué balance hace de la gestión del gobierno? Estaba hablando de que se tienen que centrar finalmente en mejorar la vida, en crear empleo, y ahora hablo de reformas. ¿Qué reformas cree que se necesitan? En fin, si podemos hacer como un breve balance de lo que ha sido este gobierno de Luis Arce. A lo largo de 13 años, la economía boliviana ha crecido en promedio 4.5% anual. Es una de las tasas más elevadas y más largas de la historia de Bolivia, de su historia económica. Y junto con eso ha habido un gran proceso redistributivo de la riqueza. Hemos sacado al 30% a la población de la pobreza.
ha habido un proceso de empoderamiento de la población indígena mayoritaria en mi país, que hoy ocupa cargos de gobierno, ministerios, ocupa gobernaciones, en fin. Ha habido procesos de igualación social y de distribución de la riqueza, porque también nacionalizamos el gas, el petróleo, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones, en fin. Pero ese modelo de crecimiento ha comenzado a reducir su velocidad. La inversión pública ha comenzado a contraerse, no dramáticamente, pero ha comenzado a contraerse. Estamos con una tasa de crecimiento el año pasado del 2.5%. No está mal en el continente, pero no es el 4.5 o 5% o 6% que logramos en los mejores tiempos. No estamos en una situación dramática, pero en el horizonte las cosas pueden complicarse si no tomamos decisiones. Y por eso es que yo vengo proponiendo desde 2 años atrás, a nivel del continente, no solamente de Bolivia, reformas de segunda generación del progresismo, que básicamente se concentran en el tema tributario, impuestos a las grandes fortunas, repatriación de los capitales de los empresarios que los han sacado a paraísos fiscales, porque el país necesita dinero. Hay que amnistiar, en fin, y si no, presión fiscal y legal, porque ese dinero tiene que estar en el país. No se trata de nacionalizar, se trata de que se inyecte en la economía nacional para dinamizar la economía boliviana. Impuestos a la gran propiedad. La gran propiedad no paga impuestos. Y encima exporta, hace agronegocios y todo su dinero lo deja afuera, no lo mete a Bolivia. Control segmentado, puntual del comercio exterior para que esos dineros de propiedad privada reingresen a la economía boliviana para dinamizarla en inversión local. Industrialización. El litio, hay que industrializar el litio, no simplemente extraer el litio. Hay que producir cátodos de litio, baterías de litio. Por cada batería de litio le pagan a Bolivia $420 por los 8 o 10 kilos de carbonato de litio. Pero la batería vale $15,000. Hay que pelear por los $15,000 de valor de cada batería de auto eléctrico y no por 420 del carbonato de litio. Es decir, procesos de industrialización, cadenas de industrialización, apoyo a la pequeña industria, al trabajo artesanal, al trabajo campesino, para que mejore su calidad de vida y su tecnificación. En fin, son un conjunto de reformas que le menciono, 3 o 4 a la pasada, que podrían devolverle en América Latina y en Bolivia a un nuevo proceso de crecimiento de la riqueza, fantástico, y con eso de distribución de la riqueza para que la gente viva en mejores condiciones y más tranquila. Creo que el continente necesita ya no simplemente administrar las reformas que impulsamos en la primera oleada. La segunda oleada tiene que imponer su propia personalidad con sus propias reformas que beneficien a la gente. En el fondo se trata de mejorar la calidad de vida de las personas. Y hoy nos estamos deteniendo lentamente. Hay que volver a darle un impulso para que eso sea revertido. Álvaro, uno de los puntos que parece generar gran controversia entre Evo y Luis Arce Catacora es la situación del ministro Carlos del Castillo. Quiero preguntarte por qué Carlos del Castillo es un abogado joven, cruceño, fue impuesto por Luis Arce como su ministro y tuvo un protagonismo importante en desarmar la bancada de la derecha, en la posibilidad de apresar a Yanina Áñez, o sea, un protagonismo importante en cosas que entiendo tienen el respaldo de toda la base social del MAS. Sin embargo, luego la interpelación por aquel caso de los autos robados, trasladados de Chile a Bolivia, la Asamblea votó su remoción con los votos también de la bancada más cercana a Evo, pero también de ciertos movimientos de la oposición, y Luis Arce lo restituyó en su cargo. Eso
golpeó duro a Evo o da esa impresión. ¿Te parece que fue gestionado mal eso? ¿Hay puntos a favor de ambos en esto? ¿Cómo? Porque es una figura que ha sido bastante polémica, sobre todo para los sectores que para la base social de Evo, y Evo Morales en particular lo ha acusado directamente, de decir que está contra él, que incluso que ha preparado operaciones contra él. Bueno, como todo ministro tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Las luces que tiene él son el haber detenido a la golpista Áñez y al golpista Camacho. Y esa fue una buena decisión. Y eso uno no puede ocultarlo. El hombre tuvo la decisión, la valentía para hacer cumplir la Constitución. Defender la Constitución, porque de eso se trata, de defender, no de castigar ni de vengarse, simplemente defender la Constitución. Y hubo dos personajes y más personajes que pisotearon con tanquetas y con sangre la Constitución, pues tienen que pagar sus responsabilidades. Y el ministro los hizo cumplir. Pero luego hay una serie de denuncias que yo no puedo dar validez de ellas en torno a mala administración de la lucha contra el narcotráfico, en fin, hay denuncias de corrupción que yo no quiero meterme en ellas porque no tengo pruebas. Sin embargo, este se ha convertido en un punto donde se han concentrado las tensiones de los dos líderes. Y en el fondo es otro. Está bien, se puede cambiar un ministro, yo creo que no debía ser problemático cambiar un ministro, pero eso tampoco va a resolver el problema fundamental. Cambiando uno, dos, tres ministros, usted no resuelve el problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Quién va a ser el candidato del 2025? Mientras eso no se resuelva, se puede cambiar 10 ministros y siempre van a estar mal cambiados. Se puede tomar tales o cuales medidas y siempre van a ser malas medidas. Hay que resolver de una buena vez el tema de quién es el candidato del 2025 y pasar a lo importante para la población. Reformas económicas, ampliación de derechos, mejora de la vida de las personas. El MAS llegó al gobierno hablando de eso. Nosotros llegamos al gobierno hablando de nacionalizar los hidrocarburos, de hacer asamblea constituyente. Y lo hicimos. Y ganamos. Y luego la gente nos dio el 63% de la votación. Ahora, ¿qué le vamos a decir a las personas? ¿Qué hay que nacionalizar? ¿Qué hay que hacer con los ricos? ¿Qué hay que hacer con los pobres? ¿Qué nuevo derecho para los humildes? Pues eso discutamos. Pero mientras no entremos al fondo, a lo central, que es la candidatura, será un ministro, será una obra, será una inversión, será una ejecución, siempre va a haber un pretexto para criticar que las cosas van bien o mal, o para decir que todo está perfecto y que no hay problemas. Vuelvo a decir, hay que agarrar el toro por las astas. ¿Quién es el candidato del 2025? Y a partir de eso, ordenar el resto de la casa. Álvaro, la última por mi parte. En esta escenografía política, ¿cómo están las fuerzas de la oposición, de la derecha? ¿Hay ahí alguna figura novedosa? ¿Hay amenazas que están despuntando? Digo, Camacho está detenido, Áñez está detenida. ¿Cómo está eso pensando en las amenazas? Digo, además de las debilidades propias, ¿cómo está el campo adverso? Mira, los sectores conservadores miran de palco y celebran cada noche, cada nuevo insulto, cada nuevo desplante, cada nueva acusación que se hacen entre compañeros. De hecho, han tomado una decisión inteligente. No se han metido en la pelea. Porque saben que si se meten en la pelea, el MAS va a reaccionar unido. No comentan nada, no dicen nada. Es interesante eso. Y si bien está muy fragmentada, todos quieren ser presidentes, todos los líderes regionales quieren ser presidentes, han hecho ya un acto común de unidad, no comentar las peleas del MAS. Quiere decir que pese a sus ambiciones personales, son capaces, no hay que quitarles la posibilidad de una dosis de inteligencia de que pueden unirse. Y una candidatura unida de la derecha, difícil, pero probable.
le puede dar a las fuerzas conservadoras la victoria en primera vuelta, ni siquiera en la segunda. Porque divida el voto del MAS, el 50%, 40% o 55% que tiene, divídalo en 30-20 o en 30-25. Si la derecha se une y saca 40%, 41%, 42% unida, ya tiene la victoria en primera vuelta. Esos son los riesgos. Evidentemente, hoy están, faltan 2 años para las elecciones, están distintas cabezas comenzando a levantar y a sumar las orejas por un lado y otro, pero yo no descartaría la probabilidad de que fuerzas externas les impongan la unidad y aprovechen esta oportunidad que le está dando el MAS de convertirse en minoría si es que va dividido. El MAS no puede basar su estrategia de victoria especulando con lo que va a ser la derecha. Desde el 2005 hasta el 2020 jamás hicimos eso. Nunca especulamos con lo que iba a ser la derecha. Los progresismos llegan por sus propias virtudes y fuerza, no por la debilidad de las derechas. En este caso, si algún estratega está calculando, bueno, si sacamos 30% y la derecha va dividida, cada cual va a sacar 20 y podemos ir a la segunda vuelta, no están haciendo política en serio, están haciendo adivinanzas de principiante. El MAS tiene que plantearse ganar en primera vuelta con mayoría absoluta. Y lo puede, pero no lo va a hacer si está dividido. Entonces vayamos a trabajar para que el MAS vaya unido y que gane el 2025 en primera vuelta, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos 18 años. Entonces, no lo damos por roto, ¿no? Hoy estuvimos hablando con los compañeros, ¿cómo lo definimos? Si el colapso, la implosión, la ruptura definitiva, y como que son palabras muy fuertes, ¿no? Que te muy quitan fuertes. La ilusión y la esperanza. ¿Tenemos todavía un atisbo de esperanza? En su opinión, ¿podemos todavía esperar que pase algo para que espabilen, como dijo usted? Sí. Estamos ante una creciente escisión del instrumento político, con altísimo riesgo de división irreconciliable. Pero esta aún no se ha dado. Y hay que trabajar hasta el último minuto, hasta antes de que entren a inscribir las candidaturas el 2025, porque faltan 2 años para las candidaturas. Es una guerra adelantadísima. Hasta que falten 1 minuto antes de inscribir la candidatura, hay que pelear, no hay que rendirse, no hay que levantar los brazos. Y ojalá más pronto que tarde, porque va a correr menos agresiones, menos insultos y menos apuñaladas entre compañeros. Llegue esta epifanía de realidad y de generosidad política para que los dos líderes, el social y el estatal, entiendan que no pueden conducir a este proyecto al precipicio y que necesitan encontrar alguna fórmula de unidad para garantizar la victoria. Cuanto más pronto lo hagamos, más tiempo tenemos para debatir los temas centrales de la población. Hagámoslo pronto. Entonces, no está del todo dicho. Está muy difícil, cada vez más difícil, pero no es imposible. Y utilicemos toda nuestra fuerza, nuestro discurso, nuestras relaciones, nuestras influencias, nuestra capacidad de disuasión, de convencimiento, para que este gran proyecto de unidad de lo popular de lo boliviano, que es tan difícil de construir, que costó tanto sacrificio y sangre popular, no sea desparramado ni sea inmolado en el altar de ambiciones personales. Muchas gracias, Álvaro. Y va a agradecer yo también, pero vamos. Muchísimas gracias, tanta sabiduría siempre. Gracias, Álvaro García de Linera, por atendernos en Macondo. Estos 40 minutos nos quedamos con muchas reflexiones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. A ustedes. Ha sido un lujo estar en Macondo.
Bueno, vamos al corte y regresamos con otro golpe en Guatemala, judicial. Habitab es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitab, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Todos los jueves a las 20 horas por la pantalla de UCL, Macondo, programa periodístico sobre la actualidad latinoamericana. Ina Afino Genova, Marco Teruggi y Leandro Grille analizan los temas más importantes de la política regional. Los esperamos. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gusta? Dale, ponele todo. Total, es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en Macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Volvemos con Macondo y nos vamos a meter ahora con Guatemala. Ustedes saben que fue electo ya hace tiempo, el 20 de agosto, Bernardo Arévalo, con más del 50% de los votos, 56% de los votos. Pero, como habíamos hablado con Marielo Monzón, después venía una carrera de obstáculos y realmente sobrevino una carrera de obstáculos. Con una participación muy especial de algunos fiscales, la Fiscalía General, por cierto, Consuelo Porras, también jueces, que han tomado medidas casi desde el principio. Recordemos que luego del triunfo electoral del Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo, se intentó invalidar, ¿no?, a posteriori de las elecciones, al propio movimiento. Luego se logró la investidura, pero la Fiscalía siguió actuando y en este caso allanó el Tribunal Electoral y confiscó las actas electorales en los últimos días. Bernardo Arévalo se encontraba de gira, estuvo en México, estuvo con la reunión del Grupo de Puebla, estuvo en los Estados Unidos,
esta semana en el Wilson Center, tuvo conversaciones a todo nivel, pero tuvo que volverse porque la situación en Guatemala es de un golpe de Estado en cámara lenta, dice él, pero no tan en cámara lenta, con el allanamiento que se hace del Tribunal Electoral y la confiscación de las actas. Entonces, ¿qué hace Bernardo Arévalo? Pide en Estados Unidos la intervención de la OEA, que aplique la Carta Democrática, pero también presenta un recurso de amparo contra la fiscal Porras y las otras autoridades fiscales judiciales que están actuando para invalidar ese proceso electoral por supuestas denuncias de irregularidades que ya los observadores habían dicho que no eran tales. Pero la Corte Suprema de Justicia rechaza este amparo provisorio, por lo cual da una señal complicada. Es más, hay expresiones de los portavoces de la Corte que dicen, acá no hay nada de golpe, nada por el estilo, porque en realidad ya se promulgaron los resultados, se proclamaron los electos, se brindaron las cartas credenciales. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en Guatemala? ¿Cómo analizamos lo que está pasando? Porque tan clarito que está todo resuelto, que el 14 de enero asume Arévalo, no está. Porque si no, ¿qué hace la Fiscalía entrando, confiscando actas, poniendo todo el tiempo en tela de juicio lo que pasó ese 20 de agosto? Simultáneamente, creo que Marcos, creo que los estaba observando también, los movimientos sociales comienzan a movilizarse y empiezan a declarar paros y movilizaciones y se movilizan a la ciudad de Guatemala, comunidades indígenas, movimientos de base social popular, que advierten que está en juego un golpe de Estado y exigen la renuncia, sobre todo de la fiscal general, además de otros fiscales y jueces. Pero por ahora eso no sucede. ¿Cómo analizamos lo que está pasando en Guatemala, Ina, Marco? Ina. Marco, adelante. Ah, se tiran la pelota estos dos. No. Yo primero agregaría a lo último que venías diciendo, que van 4 días de paro nacional y que es a nivel efectivamente nacional. Hay cerca de 30 puntos de bloqueo, pasan la noche, están empezando a haber algunas intervenciones de las fuerzas estatales y también algunos sectores civiles que uno observa con cierta suspicacia de dónde salen, ¿no? Esta idea de generar enfrentamientos presentados como civiles, digamos, pero hay un nivel de movilización muy interesante que se está dando y están pidiendo la renuncia de la fiscal, ¿no? Que es el objetivo principal ahora. Una fiscal que ha sido acusada por Estados Unidos de corrupta. Y acá quiero ir a un punto que me parece que es como importante, porque yo estaba justo ayer o anteayer tuiteé sobre el tema y decía: Estados Unidos afirma que no apoya el intento de golpe de Estado que está encabezando, digo yo, la fiscalía y las élites locales. Y varios contestaban: eso no puede ser, si hay un golpe es que está Estados Unidos. Y me parece que ahí hay un tema interesante para debatir. Y que tal vez estemos en una situación que ya se ha presentado por lo menos 2 veces en los últimos años en el continente. 2 intentos de golpe de Estado, que en su momento original, no quiere decir cómo siguió después, no tuvieron el apoyo de la actual administración. El primero fue en el 2021. No sé si recordarán, cuando ganó Pedro Castillo, que el fujimorismo y sus aliados de la derecha querían impedir que consumiera su victoria y asumiera la presidencia. Y hubo durante semanas incluso llamado a los cuarteles para impedir que Pedro Castillo asumiera la presidencia. Bueno, en ese momento fueron hasta la OEA esos sectores y la OEA no les abrió la puerta. Y de hecho, Castillo asumió y ese golpe no pudo ser para impedirle asumir, me parece a mí, en parte porque Estados Unidos le dio la espalda. ¿Por qué? Me parece porque el fujimorismo, además de ser muy corrupto, tiene puentes con los adversarios políticos en Estados Unidos de Biden. Y el segundo intento de golpe de Estado que no apoyó a Estados Unidos fue en enero de este año en Brasil, cuando el 8 de enero está el intento que busca encabezar Bolsonaro desde la Florida y los actores locales. Y ahí también Estados Unidos baja el pulgar y acompaña la transición hacia la presidencia de Lula, que acaba de comenzar. Es decir,
puede ser que efectivamente ocurra la hipótesis de que las élites locales que están encabezando golpe de Estado, que tienen su punta de lanza en la Fiscalía y algunas personas del Poder Judicial, no cuenten con la venia de Estados Unidos. Lo cual da una situación muy compleja, digamos, porque tenés a Bernardo Arévalo reuniéndose con Luis Almagro, que le dice, no, Arévalo, te vamos a defender. Y recién hablábamos con Álvaro García Linera, y si uno piensa en Bolivia, automáticamente piensa en Luis Almagro como artefacto central internacional del golpe. Tenés a Arévalo en el Wilson Center, Arévalo en la USAID, Arévalo con Jack Sullivan. Entonces, esa configuración, ojo, no quiero, y que nadie lo malinterprete, decir que ahora Estados Unidos quiere el bien para Guatemala, que es un país muy importante para su geografía, muy cercana, ligado a la migración, al tráfico de drogas, etc. Pero me parece que estamos teniendo este destiempo, lo cual hace que Estados Unidos está como, por lo que se ve, apoyando para que se dé la transición, y estas élites locales están evidentemente desesperadas porque lograron hasta robar las actas. Pasados 2 meses de las elecciones, digamos, un nivel como de ya últimas acciones, de estertores, de gente que no cree en nada ni en nadie. La verdad, comparto bastante el análisis de Marco. Yo también creo que aquí lo clave es la presencia de Estados Unidos en todo y el apoyo que le están mostrando a Bernardo Arévalo. Pero al mismo tiempo, Marco estaba recordando ahora las elecciones de Pedro Castillo y el golpe que no apoyaron en Brasil. Y yo estaba pensando, no sé si se acuerdan, en 2017, cuando en Honduras fue reelegido Juan Orlando Hernández, contra que se presentaba con Salvador Nasralla, y en medio de conteo en el que Nasralla empezó a liderar, se cayó el sistema, se quedó eso como congelado durante horas o no sé si una noche entera, y cuando recuperaron el sistema, de repente la tendencia de voto cambió y volvió a ganar Juan Orlando Hernández. ¿Qué pasó en ese momento? Que al principio hubo declaraciones de que, bueno, pues es un conteo viciado, que no corresponde con los principios, bueno, de elecciones transparentes, y luego, como pocos días después, Estados Unidos avaló la presidencia de Juan Orlando Hernández y acto seguido lo hizo la Organización de los Estados Americanos. Entonces, no tengo tanta seguridad que después de apoyar a cierto candidato y condenar a otro, no vayan a cambiar. Pero en este caso todo parece bastante claro, ¿no?, en el tema de Guatemala. Quizá porque el pacto de los corruptos lo tienen hasta aquí, hasta en los Estados Unidos, porque tienen no solo a Consuelo Porras en la lista Ángel, sino al fiscal que la acompaña, Curruchiche. Sí. Y alguien más, es todo un equipo de personas que están montando todo esto y que están incluidos en la lista de los personajes más corruptos de Centroamérica. También recordemos lo que han hecho con la CSIC, con la expulsión de Iván Velásquez y todo eso. O sea, han pasado desde ese gobierno, desde esas élites, han dado una serie de pasos que quizás hasta en Washington se haya dicho, bueno, basta. Basta, un cambio, y vamos a ver qué hacemos con este después. Pero vamos, Ina, lo que estamos observando es lo que nos dijo Marielos Monzón en la primera vuelta electoral. Y muy pronto vamos a tener que retomar el tema. Es verdad lo que vos decís, Curruchiche y Orellana, que es el juez, y sí. Porras, están todos en esas listas de corruptos de los Estados Unidos. No hay que obviar eso, pero recordemos que cuando Curruchiche pidió la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, la Corte suspendió esa medida hasta que termine el proceso electoral, que técnicamente termina el 31 de octubre, por lo cual, ojo, que en las próximas semanas puede haber novedades, porque ahora la Corte no le dio el amparo a Bernardo Arévalo. O sea, acá se están procesando cosas que no sabemos cómo van a terminar.
Nos quedamos sin tiempo. Quiero avisarle a toda la comunidad que ahora, además de transmitir por Caras y Caretas TV, tanto YouTube, Twitch, Facebook, como en el canal Red Latinoamérica, estamos transmitiendo también a partir de este jueves por el canal UCL, que sale en DirecTV, canal 195 y Cablevisión y otros cables. Bueno, búsquennos también en UCL, pero eso nos obliga a ser estrictos con el tiempo, por el cual hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Gracias a toda la comunidad por acompañarnos.